Gente, ¿cómo están? Vamos con un ejemplo. Esto es un ejemplo vinculado a la guía 2 de aplicaciones de logaritmo. Vamos a usar la llamada escala gráfica de Richter. Okay, como pueden ver, esta escala se conforma primero. Hay una escala que maneja la distancia en kilómetros y el tiempo entre las ondas superficiales y profundas. ¿De acuerdo? Una segunda columna trabaja la amplitud en milímetros. ¿Ok? Esta es la amplitud de onda que es registrada en los sismógrafos, ¿sí? Como se los mostré, como está mostrado en la guía. Y esta línea del medio, esta escala del medio, es la magnitud en sí. ¿Ok? Y esto es una gráfica interesante. Vamos a verla en acción. Recuerden que esta es la fórmula, ¿ok? Planteada en términos del logaritmo. Y vamos a ver cómo vamos a comparar cuáles son los resultados, ¿de acuerdo? Primero trabajemos con la fórmula. Esta fórmula tiene unos espacios vacíos. Aquí, por ejemplo, iría la amplitud, ¿verdad? Y aquí iría la diferencia de tiempo entre la aparición de ondas superficiales y las ondas profundas. ¿Sí? Es decir, de acuerdo al ejemplo que estamos trabajando, aquí iría 600 milímetros, que sería la amplitud. Y aquí habría 70 segundos, que es lo que diferencia la aparición de las ondas superficiales y las ondas profundas. Si operamos, ¿verdad? Usando nuestra calculadora, vamos realizando cada una de las operaciones en orden y vamos a llegar a este valor. ¡Wow! Terremoto fuerte. Estamos hablando de una magnitud del orden de los 8.103. 8,103 en la escala de Richter. ¿Ok? Miren cómo se hace. Si ubicamos aquí en este punto, ¿verdad? La diferencia de tiempo entre las ondas superficiales y las ondas profundas, y aquí marcamos la amplitud, vemos que esta línea recta corta exactamente en el punto 8,103, dándonos la magnitud del terremoto. ¿De acuerdo? Es sencillo. Espero que les sirva este video para la guía 2. Un abrazo, chicos.